por las noches subo al zarrón a pedirle al lucero. Las alternativas que se están presentando para los agricultores no se quedan en el café y en el cacao, sino que abarcan el difícil campo del arroz y la necesidad del recambio de actividad hacia una más sostenible. Es así que se ha pensado en las piscigranjas de camarones como alternativas para la siembra de un producto con un buen precio en el mercado y con llegada a restaurantes gourmets. Las piscigranjas contienen, al producir también peces y camarones, también producen bastante materia orgánica que ayuda a fertilizar los arrozales. Bajas la huella hídrica, tienes un reservorio permanente de agua para tu arrozal y también permite crear condiciones para llegar a acuerdos con los arroceros en el uso de pesticidas, fertilizantes, que ahora van a tener que usar menos porque la misma piscigranja provee de estos insumos a los arrozales, ¿no? La rentabilidad es mucho más alta por hectárea con los cuerpos de agua de peces y camarones que con el arroz. De hecho, ya existen algunos productores que han apostado por este proyecto y en la actualidad vienen implementando las piscigranjas de camarones. Como nosotros somos naturales de acá de la zona y vemos que cada vez se va desapareciendo muchas especies de flora y fauna, decidimos este lugar a empezar a recuperar los bosques que eran áreas como llama de ganadería, de productos para llevar. Aunque no se gane pues en efectivo el dinero, pero estamos contribuyendo, ¿sí?, con conservar el medio ambiente, porque este no es un patrimonio de uno, es patrimonio de todo un país. ¿Por qué no nos visiten solamente de acá, de la zona, nos visiten en distintas partes del mundo? Y es un claro ejemplo que sí se puede lograr recuperar nuestros bosques deforestados. El proyecto consiste en que cada beneficiario pueda donarnos media hectárea de su cultivo del arroz para reconvertir esta actividad y diversificarla por una actividad alternativa a la cual estamos presentando, que es el cultivo de los camarones. Trabajamos en lo que es el arroz. Y llegó el proyecto y bueno, lo analizamos y siempre no estuvimos también pendientes de lo que es la acuicultura en los peces. Criábamos tilapia, pero se vino los camarones, algo nuevo, y nos alentamos, entramos al proyecto y de verdad que es muy bueno. Además de la sostenibilidad, en este proyecto se abarca varios contextos: la mejora del nivel de vida del productor, la rentabilidad del producto, y también existe una mejora en las prácticas que conlleva a una relación más equilibrada con el medio ambiente. Porque nos están, aparte que ya no vamos a continuar deforestando, vamos a tener, más bien vamos a empezar a recuperar esos bosques. Nos alenta a seguir adelante para que nosotros continuemos lo que es lo que nos gusta mayormente, lo que es el trabajo en el campo. Las alternativas como estas están haciendo que los agricultores ya no se preocupen por subsistir, sino que mejoren su calidad de vida y su relación con el ambiente, y esa sea tal vez la clave de este proceso. El agricultor se ha dado cuenta que sí es rentable nuevamente sembrar su cultivo de café y seguir conservando el bosque. ¿Qué pasa si no se cuida el bosque? No habría agua, y si no hay agua, no. Las personas no podrían primeramente tener sus cultivos, no podrían tener los servicios básicos que está en eso, el agua. El clima ha cambiado un poco, ya no hay veranos fuertes y se ve que ha retornado a lo que era anteriormente nuestro clima, donde hay lluvias permanentes. Aquí no nos falta lluvia, no nos falta tener un bosque, no nos falta pues una leña, o una madera, una medicina, un árbol medicinal. Aquí conservar es lo más interesante, lo más importante. Y espero que todos los sanmartinenses tomemos conciencia y no sigamos deforestando. Peor en áreas de nacientes de los ríos.